primer principio. Tu vida no representa la vida real. Para dimensionar el poder que está por encima de la muerte, debes comprender primero que tu vida no representa la vida real. Vives en una burbuja, heredada en gran parte por tu familia, tradiciones, conocimientos, creencias, religiones, temores, prejuicios, supersticiones, opiniones, puntos de vista, y complementada por las vivencias de tu propia vida. Si lo analizas muy bien, te darás cuenta que eres un subproducto de lo que pensaron, dijeron e hicieron otros por ti sin preguntarte. Que tus conceptos, tu religión o tus creencias varían, no según la verdad, sino tu contexto sociocultural. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles serían tus creencias si hubieras nacido en Jordania, en Israel, en la India o en el Tíbet? Probablemente serían muy diferentes a las que tienes ahora. Entonces, ¿qué te hace diferente? El paquete de creencias que depositaron en tu mente. Tú piensas con lo que sabes y dices lo que piensas, pero la información que hay en tu mente fue estratégicamente puesta ahí en el transcurso de tu vida desde que eras niño. Interiorizaste conceptos que forman parte de tus creencias más profundas y que nunca cuestionaste, asumiendo el 100% de su veracidad solo porque todos lo creen. Por eso, tu mundo se convierte en lo que estudias y enseñas lo que te enseñaron. En un sistema educativo sin fin que a toda costa busca uniformarte para sus propósitos, cuando el uniforme anuncia una virtud ausente. Te vistes de lo que te hace falta y todo lo que dices son conceptos prestados que leíste en algún libro o escuchaste de alguien que lo leyó en un libro, olvidando que eres un ser inteligente, individual, y que tu identidad no está limitada a conceptos de intelectuales que ya están muertos, como sus conceptos, que en ninguna manera le han brindado soluciones a nuestra existencia. ¿O acaso eres de los que creen que nacieron en un planeta diseñado para la vida, para cumplir única y exclusivamente un ciclo como el de los animales? Nacer, crecer, reproducirse y morir. El sentido de tu existencia es infinitamente grande, tan grande que ni lo imaginas. Pero no te preocupes, tú no tienes la culpa porque lo ignorabas. Tu realidad en la burbuja no es más que un conjunto de programas mentales impuestos que en gran parte has adquirido por los medios de comunicación, que te impiden pensar con claridad. Por eso no aceptas lo que no encaja en tu burbuja. Y en la mayoría de los casos, no estás de acuerdo con la burbuja de los demás. Por eso la humanidad está dividida, y siempre lo estará, mientras no estemos en un estado de conciencia colectiva. La arrogancia no te deja ver más allá de lo que hay en tu limitada y conformista burbuja, porque todos creen que tienen la razón, y la tienen, solo que dentro de su burbuja, y es más fácil rechazar que comprobar. Segundo principio, cada hombre es la medida de su verdad. La verdad es un término muy prostituido y muchos se la atribuyen como suya. Debes comprender que cada uno tiene su medida de verdad dentro de sí. Es tuya y solo tuya la responsabilidad de hallarla. Y esta a su vez conlleva un compromiso infinito con tu ser, pero siempre escucharás al necio y al mediocre diciendo: yo estoy bien así, no necesito más, mi vida es buena. Falsa ilusión de la diminuta forma de visualizarte dentro de la creación. Eso que tú llamas vida es tu cárcel, por más cómoda y lujosa que sea, y así tú te consideres diferente e independiente, sigues estando dentro de ella. Lo peor de todo es que no te das cuenta, y cuando tu interior a través de tu mente trata de liberarse, entonces viene el entretenimiento. Y si aún así no es suficiente,
te llenan de vicios y te hacen creer que eso es vivir la vida y que diversión es igual a felicidad. Y la otra parte del tiempo te ponen a perseguir un mundo de ilusión, el que la sociedad te ha impuesto para considerarte alguien que valga la pena. Sueño que has aceptado y buscas a todo costo, como la meta más grande a cumplir dentro de los 60 o 70 años que con suerte podrías vivir. Desaprovechando el tiempo valioso que se te dio para encontrar tu verdadera identidad, que en ninguna manera está limitada a un cuerpo físico, sino a una eternidad espiritual que aún no conoces, por ser víctima inocente de una manipulación que te ha mantenido a ti y a otros como títeres inermes en toda la historia de la humanidad. Por eso, sin importar si en algún momento de tu vida no te preguntaste, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Solo por estar vivo y ser parte de este planeta, eres responsable de encontrar tu identidad espiritual, donde la muerte no gobierna y no tiene poder sobre ti. ¿Verdad? Que nadie se la puede atribuir como dueño. ¿Verdad? Que siempre será clara, lúcida, brillante y pura. Tercer principio, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Tu búsqueda será estéril mientras sigas buscando en los conceptos y creencias de tu burbuja, porque buscas en el lugar equivocado. El poder que está por encima de la muerte está, estuvo y estará en el mismo lugar que estuvo siempre, dentro de ti, solo en tu interior, no fuera de ti. Está en tus manos seguir como un tonto dormido en la ilusión del mundo o accionar el mecanismo de tu verdadera inteligencia para salir de tu burbuja y encontrar las respuestas a todas las preguntas universales. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ya están agonizantes. Ya no queda espacio para fábulas de paraísos y purgatorios de los traficantes de la fe. Está próxima la ruptura de todo lo que se estableció como verdad inmutable. Esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el momento en que te conviertes a la lógica de la comprensión universal. Ante la innegable verdad que brinda la inteligencia, no la creencia. La inteligencia que saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, ciegos, guías de ciegos. Es hora de ver una nueva realidad que solo se puede ver con los ojos de la inteligencia. Allí está la verdadera batalla que debes librar, la que vence la ignorancia y derrota el fanatismo. Tú vales más que lo que posees. Tú sabes más que lo que estudiaste. Tú eres más que una creencia. Eres un ser universal. Es hora de que comiences a despertar de tu mundo de ilusión y le abras la puerta al conocimiento de la majestad creadora en el dorado amanecer que está por venir a nuestro planeta. Busca el conocimiento, que es el principio de la sabiduría. Porque sin conocer, no puedes hacer. Y sin hacer, no puedes llegar al ser. Donde reconoces en ti el poder que está por encima de la muerte y te prepara para lo inevitable que le sobrevendrá al planeta. Muchos no entenderán ahora, pero lo harán. Cuando queden enfrentados a su propia obra, solo que habrán perdido un tiempo valioso. Y tú, que aún sigues ahí, no caigas en el error de saberlo todo y despreciar el conocimiento nuevo que se te presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar en ti. Llegó el momento de quitársela.